DNI, señor, por favor. Señor Mayor Ruiz, ¿por qué es el motivo de la intervención? Señor, control de identidad, señor. Permítame su DNI. ¿Control de identidad ahora? ¿Por qué ahora? Señor, permítame su DNI, por favor. Yo le pregunto, ¿por qué control de identidad? Permítame su DNI. No, bájeme la voz. ¿Por qué gritar? No se emocione, tranquilo. Tranquilo. Acompáñame a la comisaría. No, no lo voy a... El juez de paz de Casagrande está siendo detenido. El juez de paz está siendo detenido. Señor, acompáñeme a la comisaría. Tranquilo, escúcheme. No me puede tocar. Señor, acompáñeme a la comisaría. Dígame por qué lo tengo que acompañar. Control de identidad, señor. Control de identidad. Estoy pidiendo su identidad. Ya, control de identidad. Ojo. ¿Y por qué no? Ojo, escúcheme. Señor, escúcheme la presta. No, no. Déjeme hablar. ¿Por qué no? ¿En qué momento me ha pedido mi identificación? No le he pedido su identificación. ¿En qué momento me pedí mi identificación? Estoy pidiendo su identificación, señor. Señor, permítame su documento. No me deja hablar. Me va a dejar hablar. Permítame su documento. Escúcheme lo que estoy diciendo. Permítame su documento, señor. No le voy a dar. Así quiere que le quede también. Entonces, hábleme bien. Permítame, por favor. ¿Usted es un profesional o no? Permítame, lo soy. Yo también lo soy. Pero tranquilo. ¿Qué está haciendo? Detenido el juez de paz. Está detenido el juez de paz. Mira la forma como es detenido el juez de paz de Casagrande por la policía de Jope. No estoy identificando, señor. Ya, no estoy identificando, permítame. Está ahí, por favor. Está ahí, por favor. Si este es un abuso, es un abuso, mire. Mayor, además, esto no es una reunión, esto sería pública. No se está caminando. Al parecer, no tiene conocimiento. Hemos estado caminando, hemos estado saliendo, hemos sido invitados. Hemos sido invitados nosotros por el alcalde. Hemos salido de tomar un agua, como nos pueden ver. Nos preguntan qué es lo que vamos a hacer. Somos invitados del alcalde John Vargas hoy día para la inauguración de una compactadora y una camioneta. Y no sé cuál es el problema. De frente se ha ido a intervenirnos. O sea, no entendemos. Ahí está el mayor, al que tienen que preguntarles a él por qué tiene que venir de frente a intervenirnos. Si hemos estado caminando, esta es vía pública.